Y gracias a Agua Linda, porque tiene equipo de categoría fútbol 7, que es pureza natural, porque Agua Linda te cae bien. Hablemos de este conjunto quetzalteco que en la jornada anterior, en su visita frente al equipo de Pensativo, terminó ganando 6-2 en la jornada 8 en el grupo A de la Liga de Ascenso, de lo que es esta categoría del fútbol en Guatemala, y esto pues lo hace estar en la primera posición de la tabla con un total de 21 unidades. Y bueno, luego de las 8 jornadas tiene un total de goles a favor de 36, goles en contra 14, una diferencia de 22 goles ahí a favor, 21 puntos para el equipo de Agua Linda, que jugará este próximo sábado un partido más de esta jornada, es la número 9, a las 8 de la noche está pactado el partido para este sábado 12 de octubre, recibiendo al equipo Team EFA. Así que la cordial invitación para que asistan a la cancha de Profútbol, ahí se tiene la actividad este sábado, y por supuesto pues tendremos la señal también ahí para llevarles las incidencias del partido a través de la página Lente Deportivo Oficial, en lo que es una jornada más de este torneo clausura, en la jornada 9 del grupo A de la Liga de Ascenso del Fútbol 7 de Guatemala. El equipo pues marcha bien ahí de la mano del técnico Cristian Tello, y también el licenciado Byron de León, que ha aportado bastante para que este conjunto de Quetzaltenango pues vaya como va en esta primera experiencia que se tiene y este proyecto en la Liga Fútbol 7 de Guatemala. Escuchemos a los protagonistas, gracias a Agua Linda, la cordial invitación para que apoyen al conjunto de Quetzaltenango este día sábado 12 de octubre. Con el equipo Agua Linda para seguir en la línea de lo que venimos, ¿verdad? De mantener el nivel, el primer lugar, ¿verdad? Que ya se nos pegó un equipo ahí, un tropiezo que tuvimos precisamente contra ese equipo. Pero estamos ahí, ¿verdad? Confiados en el material humano que tenemos y pensando en que todo lo que hacemos para representar a Xela lo estamos haciendo de la mejor manera. Que recientemente, bueno, en el último partido lograron una ventaja importante en condición de visita. Sí, gracias a Dios, nuestro estilo de juego lo hemos ido a imponer también fuera de Quetzaltenango, ¿verdad? En Antigua Guatemala, Chimaltenango, y tenemos pendiente Reu. Como le repito, ¿verdad? Gracias a Dios nos están saliendo bien las cosas y queremos seguir en eso para poder obtener la categoría que necesitamos para lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y bueno, tras jornada, pues el equipo se va acoplando aún más, pues su primera experiencia en Liga de Ascenso de este Fútbol 7, y hasta el momento pues se podría decir que han hecho un buen papel. Sí, la verdad, contento por la invitación que me hicieron los encargados del equipo de Agua Linda, ¿verdad? Sí, como usted lo dice, mi primera experiencia no solo en la Liga de Ascenso, sino en Fútbol 7. Gracias a Dios las cosas están saliendo bien y esperamos seguir por ese camino, ¿verdad? Que se vuelve a jugar ahora acá en casa, van a recibir un equipo de Antigua ese próximo sábado en Profútbol a las 8 de la noche. Sí, así es, la invitación a la gente, ¿verdad? Que ve este programa, que nos puedan acompañar, ya que es un aliento para nosotros ver gente que confía en lo que se está haciendo, ¿verdad? Y para poder obtener ese anhelado ascenso. Ya que pues hemos trabajado pues cada semana, el trabajo pues siempre lo hemos hecho pues en equipo, y pues se consiguió el resultado más que todo, ¿verdad? Y ese era el objetivo. Ahorita pues ver, tratar la manera de sumar más puntos, que es lo importante, mantener el primer lugar también. Y es un proyecto en el cual pues el equipo es protagonista, pues tras conseguir este ascenso van en primer lugar, y pues me parece que ustedes van en búsqueda de ello para finalizar así la fase de clasificación. Sí, como le digo, sí, estamos tratando la manera de mantener el primer lugar. Sabemos que hay equipos fuertes ahorita que enfrentar, ¿verdad? En este caso, pues en Retauleo. Esperemos que hagamos un buen trabajo ahí, ya que con ellos vamos a pelear el liderato, ¿verdad? Entonces vamos a tratar la manera de hacer el buen trabajo posible, ¿verdad? En equipo, y sacar el resultado. Bueno, se juega en casa este próximo sábado, invitación al público, la afición que pues les ha ido a apoyar para que ustedes también tengan ese respaldo. Sí, invitación más que todo a toda la afición que siempre nos ha apoyado ahí en Profútbol, a toda la familia también, amigos, ¿verdad? Los esperamos para que nos vayan a apoyar y poder sentir también pues la presencia de todos ustedes. Y los esperamos para este sábado. Y que bueno, indudablemente pues se ha trabajado muy bien esta experiencia que se tiene a través del equipo Agua Linda, que es el único que está participando en esta Liga de Ascenso. Sí, claro, como te digo, sí, gracias a Dios pues se nos han dado los resultados, ¿verdad? Igual en equipo, con el esfuerzo que siempre nos ha caracterizado. Y pues siempre, pues más que todo el apoyo, ¿verdad? De todos, y el esfuerzo que nosotros hagamos en equipo también. El agua es mi vida, es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso Chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo.
Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda.